Evaristo de Vicente, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, un placer saludarte. Cuéntenos, ¿qué es la Semana Santa? Bueno, aparte te estaba escuchando y efectivamente creo que has resumido suficientemente lo que es la Semana Santa. También es verdad que, ya que has citado también al Papa en este momento, te diré que hay unas palabras del Papa que, si no recuerdo mal, decía que la resurrección, que viene pasión, muerte y resurrección, la resurrección es el momento más impactante, dice el Papa, de la historia de la humanidad. Bueno, si fuera una exageración lo sería, pero no lo es porque es cierto. ¿Y por qué lo dice el Papa? Pues lo dice porque él constituye, nos atestigua el amor de Dios, que el amor de Dios ha podido sobre el pecado y la muerte. Y por eso da una esperanza de vida, de calidad de vida, sabiendo que no acaba aquí la cosa, sino que hay una calidad de vida y una esperanza de vida que es, se consolida como una roca de seguridad. Esto sería un poco, con palabras del Papa, lo que es la Semana Santa. He dicho que no de la Semana Santa, el Papa ha hablado de la resurrección, es el momento más impactante. Pero yo quisiera subrayar, Javier, lo que decías tú, que a veces parece que la Semana Santa, y lo es un momento dramático donde se están recordando lo que tú has hecho muy, muy perfectamente, desde la oración en el huerto hasta todo, ¿no? Hasta que la sepultura. Pero afortunadamente para todos no acaba ahí la Semana Santa, sino, como has dicho, en el Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección es lo que da esa facilidad para tener esa vida más consolidada como una roca. Porque no acaban aquí las cosas, y esto, la dramática Semana Santa se convierte en el mejor momento para el cristiano, porque es el momento en el que él sabe que resucitará. San Pablo dice, y con esto te contesto, San Pablo dice que si Cristo ha resucitado, también resucitaremos nosotros con él, y si hemos resucitado con él, seremos herederos también de la vida eterna. Padre Evaristo, dice el Papa que estos tiempos de pandemia son una prueba para que aprendamos a diferenciar lo que es importante de lo que es banal. ¿Realmente es así? Bueno, yo creo que eso lo hemos visto todos, Javier, porque hemos visto en la prensa estadísticas, comentarios, incluso entrevistas que se han hecho por ahí, por la calle, donde la gente ha reconocido que ha descubierto cosas que tenía muy olvidadas a nivel, por ejemplo, laboral, que estaba viviendo yo para el trabajo. Ha habido reflexiones en ese sentido. De pronto uno se da cuenta que tenía abandonada a la mujer y a los hijos, o al marido y los hijos, que ha descubierto cómo el ámbito familiar ha resultado mucho más importante que el afán de conseguir un dinero, de tener unos beneficios económicos o de puestos del trabajo. Todo esto es interesante, pero se estaba convirtiendo, yo creo, antes de la pandemia, en el fin del hombre. Y ahora estamos viendo que sí, pero no tanto. Es más importante mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, en fin, todo lo que cubre, redondea la vida de un hombre. Es más importante los lazos de la sangre que las laborales y que cualquier otro de otro tipo. Por eso yo creo que sí que tiene mucha razón el Papa. También ha servido, por ejemplo, en esto de descubrir, yo creo que esto es, me ha alegrado esta pregunta porque es un descubrimiento muy importante, entre lo banal y lo importante, valga la redundancia. Porque de pronto, incluso aparte de este descubrimiento laboral, familiar, etcétera, hay un descubrimiento de interioridad. Uno se ha puesto, también lo has dicho tú en la presentación, Javier, a reflexionar, sea creyente o no, uno, de pronto se da cuenta el sentido de la vida. ¿Qué hago yo aquí? Si estoy aquí parado, que no puedo ni salir. Entonces yo, que para mí la vida era salir, andar, correr, trabajar, de fiesta, de pronto veo que eso se me va. Estoy vivo, no estoy muerto, estoy vivo. Y entonces todo eso que me daba tanto la vida, ahora se queda en un segundo plano. No digo que es una tontería, ni mucho menos, ni el trabajo, ni estas otras cosas, pero sí que queda en un segundo plano. ¿Y cómo debemos vivir la Semana Santa en estos tiempos de pandemia? Bueno, yo creo que en estos tiempos de pandemia, lo primero que se me ocurre, Javier, y desde aquí quisiera aprovechar y te doy las gracias esta oportunidad, hacer mucho caso a la norma civil.
lo que han dicho la autoridad legítimamente constituida, digamos, ¿eh? Es decir, los límites de las salidas, las horas, las personas con las que uno tiene que estar, en fin, todo lo que, la mascarilla, estas cosas que quizá está uno ya un poco harto de escuchar, pero estamos queriendo, alguien está comparando, ya lo sabes, ha sido muy, muy popular esto, comparando este coronavirus con la guerra, con una guerra, ¿no? Hay que destrozar, hay que derribar al enemigo, etcétera. Aquí no hay que disparar a nadie, gracias a Dios, sino esto que estamos diciendo. En Navidad pasó un poco que ya se dispararon las altas de los hospitales. Dios quiera, y yo desde luego rezo por eso, para que no se disparen en la Semana Santa estas cosas. Primero, hacer el cumplimiento de lo que diga la autoridad competente, aunque haya cosas de normas contradictorias y tal, pero en fin, yo ahí no entro, ¿verdad? Pero vivir lo mejor que podamos honradamente, aunque no esté mandado, digamos, ¿no? Más allá de lo que esté mandado. Luego, la segunda cosa, yo creo que en esta misma línea se me ocurre estar pegados al televisor, porque me parece que hay gente que es muy apasionada de lo religioso y entonces va a ir a los pasos, ir a no sé qué, y si me contagio me da igual. No, esto, si eres muy religioso, eso es una contradicción in terminis, ¿no? O sea, yo quiero el bien de los demás, y el bien de los demás a veces supone un sacrificio. A lo mejor tengo que ver los pasos de Semana Santa en la televisión o la misa del Vaticano con el Papa sentado en mi casa. Esto no va a ser así toda la vida y siempre, Dios lo quiera y nos oiga, sino este año, y esperemos que sea el último. Pero creo que lo de pegado al televisor me parece muy importante. Y luego lo último que digo, Javier, es, me has preguntado en este tiempo de pandemia, lo tercero sería, no lo estoy haciendo, en fin, como sacerdote lo digo, ¿no? Pero no es exclusivo de sacerdotes, rezar por los difuntos. Yo creo que, bueno, ahora mismo podría uno decir, exactamente hay tantos muertos a fecha de hoy. Bueno, que estas personas, ya que a lo mejor no han podido estar ni siquiera en pie de la cama, que realmente nosotros sí, ahora, aunque no los conozcamos, recemos por ellos porque han pasado y han sufrido mucho y nos han dejado una pena muy grande. Padre Evaristo, ¿por qué hay tanta devoción religiosa en Semana Santa? Las cofradías, los pasos, las procesiones, ¿es realmente religiosidad o son solamente tradiciones? Bueno, yo creo que diría que es una tradición religiosa, ¿no? Coger las dos palabras que te has dicho, una tradición. Pero claro, eso es muy importante porque esto quiere decir que desde hace más de 1000 años en España, yo recuerdo algunos datos, que no me haga caso mucho los muy puristas, porque digo un poquito en plan coloquial, pero por ejemplo, tenemos la primera cofradía en España que se recuerde desde 1080 y pocos, 84, 85, del que era cofrade, por cierto, el Greco. Este es un Cristo que es parecido a este precisamente, que tengo aquí parecido, en fin, que nadie se ofenda, porque es un fin más grande y todo esto, pero el Greco era cofrade de esa cofradía. Esto en Toledo. Luego está, pues, las de Sevilla, que son ya del siglo XIII, XII, XIII, XIV. Luego están las de Salamanca, que es ya del siglo XV. Bueno, repito que no se me haga mucho caso en esto, pero en fin, ya se entiende lo que quiero decir. La Vera Cruz. Bueno, quiere decir que el cristianismo, la fe, no es normal que simplemente sea un arraigo. Porque, claro, llevamos 21 siglos de cofradías, bueno, cofradía desde 1000 y pico, ¿no? Pero digo, la fe cristiana, que es la que da pie a todo eso, es la que está en los corazones de los hombres desde que Cristo vino al mundo hace 2021 años. Padre, cuéntenos, ¿por qué Cristo murió con tanto sufrimiento? Bueno, eso, Javier, sí que te tengo que decir que es un poco misterio, ¿eh? Misterio porque uno podría decir, hombre, ahí en la Sagrada Escritura sale uno que es Elías, que está allí por la vida y de pronto viene un carro, no sé qué, y se desaparece y no sufre ni nada, ¿no? No hay una explicación, mejor dicho, San Agustín da una explicación, a mí me gusta mucho, creo que, bueno, y ha sido muy, muy confirmada y muy ratificada por los otros santos padres, etcétera, que la única razón por la que Cristo quiso sufrir esa pasión y esa muerte en la cruz tan ignominiosa, como antes tú mismo relatabas, bueno, y lo has hecho muy sucintamente, ¿no? Los bofetones, los escupiñazos, clavarlo en la cruz, todo esto, la corona de espinas, etcétera. ¿Qué sentido tiene? ¿Ha querido sufrirlo? Porque si no hubiera querido, vale a Dios, y podía haber abierto paso entre tanta gente que le quería matar.
Y lo ha hecho, y aquí es lo que digo de San Agustín, porque ha querido demostrarnos lo mucho que nos quiere. Esto yo creo que lo entiende quien tiene corazón y quien ama. De hecho, en la vida natural, no hace falta que sea creyente, que no, uno, una persona que quiere mucho, no sé, el novio a su novia, el marido, la mujer a su marido, por ti daría la vida, se dice en un momento de fusión amorosa, te daría la vida, daría lo que fuera por tenerte siempre, bueno, etcétera. Son expresiones que reflejan lo que Cristo sí que ha hecho, ha muerto por nosotros para darnos la vida. Y de hecho, la razón también, ya un poquito más elaborada, pero también es verdad, es que esa muerte de Cristo hace que se nos abran las puertas del cielo. Y cuando uno va a confesarse y pedir perdón a Dios por sus pecados, y el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, se le perdonan los pecados de verdad, se dice así en teología, que no podemos entrar ahora, por los méritos de la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso, cuando uno arrepentido pide perdón y el sacerdote sí que le da la solución, es tomando, se dice esa expresión, Dios pagó, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Ese pago lo hace con una entrega hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora, padre, el hombre está alejándose de Dios en estos tiempos de hedonismo, egoísmo y relativismo. Bueno, yo creo que tienes completamente la respuesta a esa pregunta, si fuera, diga usted sí o no, diría sí. Cambiaría un poco el orden, porque me parece que es, bueno, esos son como los tres has citado, en mi punto de vista, que creo que coincide por lo que veo con lo que acabas tú de decir, son los tres diablos que andan por España, por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos, por Australia, por América, en fin, por todo el mundo, ¿no? Están a sus anchas, ¿eh? Yo cambiaría un poco este orden y diría, el primer, casi que es más que un demonio más, es el padre de los otros dos, del consumismo y del hedonismo, es el relativismo. Porque claro, si no hay nada que sea realmente verdad, da todo lo mismo, pues hombre, ¿estará mal robar o no? Bueno, a mí me parece que no. Y otro dice, hombre, a mí me parece que sí. Bueno, pues oye, cada uno que haga lo que le parezca. Ese es el relativismo explicado un poquito en esquema, ¿no? Bueno, el que dice robar dice lo que quieras. No hay nada que sea realmente verdad. Está bien, está mal, absolutamente. No es posible eso. Está bien igual maltratar al cónyuge que no. Hombre, si a mí me has crispado y entonces yo le pego. En fin, bueno, entonces, pues oye, si tú te sale eso. En fin, podríamos poner muchos ejemplos de que se ve que el relativismo es muy malo. Y que no puede ser que no haya un sí y un no en las cosas importantes y gordas. ¿Es que es más bonito el color verde o el rojo? Bueno, pues me da igual, ¿no? Ahí sí que para gustos los colores, ¿verdad? Pero en las cosas que son de fundamento de la vida, de las que importan al hombre de verdad, vivir en gracia o no, por ejemplo, asistir a la misa o no, por decir un ejemplo cristiano ahora, o los oficios, todo esto, bueno, hay cosas que el relativismo, si se mete en lo fundamental, se resquebraja. Si entra una grieta en una columna de un edificio, se resquebraja. Esto, el relativismo, es la grieta en los pilares centrales. Que se caiga una cortina, que se rompa un cristal de un edificio, bueno, pues, oye, no hace gracia, pero no pasa nada. Ahora, como se resquebraje, se agriete los puntos centrales, los que sostiene la vida del hombre, no el edificio, eso es muy malo. Y cuando uno es relativista, resulta que empieza a lo que más le importa es el consumismo. Por eso dice que es el hijo primero, el consumismo, que es cosas. Lo que quiere es aquello que le satisface las cosas, ¿no? El dinero, el placer, la riqueza, el tener cosas, el lujo, todas estas cosas de las que se hace tantas veces ostentación. Y el último sería el hedonismo, que es cuando las cosas ya no me satisfacen, ahora va y me voy a por las personas, que sería todo el hedonismo, la pornografía, lo erótico, en fin, todo la sexualidad, todo eso llevado a grado sumo y como casi único fin de la vida. Estos tres demonios, me alegra muchísimo que los hayas tocado, porque efectivamente, Javier, son los más peligrosos y ojalá que también esto sirva para estar atentos a que no nos metan goles estos tres, iba a decir diablillos, no, diablazos, que pueden cambiar la vida del hombre. Pues le pedimos, padre, su bendición en estos momentos de tribulación. Pues bueno, yo, Javier, te lo agradezco, además la puedo dar, si la da el Papa, desde un balcón yo la doy aquí, pero en plan más bien sacerdotal y sin más, yo quiero bendecir a todos los que, a ti mismo y a todos los que trabajan ahí contigo y a quienes están escuchando y viendo este programa, y los bendigo como hacemos los sacerdotes en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Javier. Padre Evaristo de Vicente, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables y que tenga usted una feliz Semana Santa. Igualmente, Javier, y a todos tus espectadores. Muchas gracias. Don Alex, tiempos de Semana Santa en los que, bueno, parece que olvidamos el auténtico significado, lo convertimos en unas simples vacaciones, pero es bastante más, ¿no? Sí.